no mintió. Y ahí está. Ahí está la enorme esperanza que se ha generado y hay que intentar ayudar todo el mundo desde sus distintas posiciones. Y eso creo que lo han entendido internamente dentro de lo que era oposición y ahora es un gobierno, digamos, formado por distintas familias, para emprender un nuevo rumbo. Así, un cambio de paradigma absoluto que además puede tener consecuencias en el resto de América Latina y más allá. De esta manera se alegraba la portavoz del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, del triunfo de Javier Milei en Argentina y del nuevo momento político que se abría. Una semana después, y tras haberse conocido las nuevas medidas económicas impuestas por el presidente argentino, con subidas de impuestos y deflación económica, han sido muchos los que han querido acordarse de la portavoz popular. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el analista Antón Losada, que ha compartido en sus redes sociales el siguiente vídeo del propio Milei en su campaña electoral. Un vídeo que se ha hecho viral y que retrata perfectamente la hipocresía del presidente argentino, que al igual que Cayetana Álvarez de Toledo y la derecha española, usa la mentira y el ruido para poder a la gente engañar. Quiero que sepan que voy a respetar el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y que antes de bajar un impuesto me voy a cortar un brazo. Así es que ¡viva la libertad, carajo! Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de La Zurda Televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo video.